92.9 se amplifican con redgol.cl, el sitio deportivo más visitado de Chile, para presentar Red Gol en la clave. Red Gol en la clave. Un análisis necesario para comenzar bien el día. Deportes, fútbol, noticias, debates, Champions y más. Aquí comienza Red Gol en la clave. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya es miércoles 5 de enero, son las 7 con un minuto de la mañana y arrancamos con energía esta edición deportiva de Red Gol en la clave. Ciertamente yo soy un amante de las libertades y de las decisiones individuales. Creo que aquello es un principio fundamental y por supuesto que también un derecho humano. Y claro, las vacunas, de acuerdo a lo que ha instruido también la Organización Mundial de la Salud, tienen que ser voluntarias. Más allá de que siempre para mí hay un principio que prima sobre el resto, y que es el bien común, y que es el bienestar de la sociedad. Y en ese contexto, una vía libre para que pueda jugar su torneo Novak Djokovic. Porque aquello le va a dar argumento a los antivacunas, porque aquello pone en riesgo también al resto de los jugadores del torneo. Y por sobre todo, porque es un apoyo a un discurso derechamente retrógrado, derechamente antivacunas, derechamente contrario a la ciencia que tiene Novak Djokovic. Aquello me parece muy grave, bajo todo punto de vista, pero por sobre todo en un hecho fundamental. Se hace la excepción con él porque es un poderoso, porque es el único del mundo, porque hay muchos auspicios detrás y dineros involucrados que dejarían de ingresar si es que él no va al Abierto de Australia. No haría lo mismo con el 400 del mundo. Por lo tanto, la segunda lectura que uno hace es que los poderosos de siempre siguen ganando. Australia, ejemplo en muchas cosas, pudo hacer la excepción, pero igual se inclinó ante el poder del dinero. Con esta reflexión y con los titulares, arrancamos la presente edición de Red Gol en la clave. Ya es oficial, Colo Colo confirma a Juan Martín Lucero como su nuevo goleador, que ya arranca en la pretemporada del cacique. Superclásico en Argentina ya tiene fecha. Albos y Azules se enfrentarán el 14 de enero en la Ciudad de La Plata. Quieren seguir sumando refuerzos. Los Azules apuntan a una nueva posición para incorporar en su plantel 2022. Y una voltereta cruzada tremenda. Diego Buenanote aceptó las rebajas salariales en la UC y renovó su contrato por un año. Entre tiempo, Alfonso Zúñiga nos detalla los resultados de Chile ante Noruega en la ATP Cup. Crisis total en Copiapó. Cuerpo técnico presenta su renuncia indeclinable por demora en jugar el partido de promoción. La noticia Red Gol. Constelación de estrellas en la primera B. Edson Puch, el Pájaro Gutiérrez y Rescaldini encabezan el listado. D'Ambrosio, el jugador que hincha por Alexis Sánchez, tiene una clase superior, dice el exjugador del Inter de Milán. Señoras y señores, así comenzamos Red Gol en la clave. ¿Qué tal amigos redgoleros, redgoleras? ¿Cómo están? 7:04, el saludo gigante para todos los que a esta hora se suman a la sintonía de la 92.9 o nos siguen en Chile y el mundo a través de nuestras plataformas www.radiolaclave.cl y en las distintas de Red Gol, nuestra fanpage de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Twitch, en Spotify, en Instagram y también en Google Podcast. Muchas gracias siempre por escucharnos. El saludo gigante a todo el panel, la invitación para ustedes para que opinen en plataformas con el hashtag SorpresasRG. Muchachos, buen día, don Edson Figueroa, don Nicolea, un placer saludarles. Tantas cosas que conversar, pero hay algo que nos impactó a todos y que nos provocó sorpresa, independientemente de que sabemos el cariño mutuo que hay entre hombre e institución. La renovación de Diego Buenanote, cuando todo indicaba que partía al extranjero, que aceptaba la oferta de Everton, al final acepta una brutal rebaja en su sueldo y se queda en la Católica. Don Nico, buen día para usted. Sí. Vamos a quebrar la pauta, Rodri, un poquito, porque tiene una información, Nico, ahí de último minuto. No me diga, salió el presidente de la convención constituyente. Se suspendió. Otra cosa. Se suspendió. A ver, primero, ¿cómo está mi italiano? Il Bologna FC 1909 comunica que Inseguito de tesis virtualitate, el stata arriba la etata, la posibilidad de COVID-19 del calciatore Gary Medel.
Federico Santander, Sidney Van Hondoy e Emanuel Viñato. O sea, Gary Medel tiene COVID. Así nomás. ¿Se enfermó Federico Santander? No, Federico Santander no está en mi, no está en mis plegarias. Gary Medel, ¿ah? Gary Medel ha dado positivo de COVID y es la baja, obviamente, para el partido de mañana entre Inter y el equipo de Boloña, pero más importante aún, estamos a 3 semanas. De esas 3 semanas, al menos 10 días se los va a comer Gary Medel en esta recuperación y veamos si va a poder estar para la trascendental fecha eliminatoria de Chile ante Argentina el 27 de enero y Bolivia el 1 de febrero. Ay, 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 muchachos. Oye, tremendo esto, qué mala suerte, nos está lloviendo sobre mojado. Lo de Medel, va a llegar, si es que llega, va a llegar, por supuesto, con poco fútbol, en el mejor momento de su campaña, titular, pero un hombre clave en el equipo de Boloña. Lo de Charles Arangui, lo de Arturo Vidal suspendido, la crisis de COVID que afecta a Europa y que no sabemos qué va a pasar con Ben Brereton. Bueno, entre algodones también dejemos a Alexis Sánchez. Bravo, que están acá en Chile, también en cuarentena por COVID. O sea, todos mal hecho, de verdad que no. Ojalá que esto... No, es complejo viendo cómo va a llegar físicamente, qué va a pasar, cómo van a reaccionar en Italia, que después de un COVID tenga un viaje, un montón de circunstancias que se pueden sumar ante un nombre que en la selección chilena te aporta una experiencia tremenda. O sea, ya sabemos que no va a estar Arturo Vidal y Charles Arangui, dos nombres que han sido la columna vertebral de Chile por muchísimo tiempo. El otro día lo planteaba el Nico, sabemos que Chile ha sumado y ha ganado mucho en la línea defensiva, en la línea de centrales, que ya se siente con experiencia para jugar, inclusive hablábamos de esta posibilidad de que Gary Medel pasara al medio campo a jugar. También con todo esto, no sabemos, queda la incertidumbre de si va a poder estar o no, de cuándo va a poder volver a entrenar. Complejo, complejo. Yo creo que por ser Gary Medel, por la actitud que tiene, por la forma de entrenar, por la forma de querer a la selección chilena, va a estar. Alcanzan los plazos de recuperación y me parece que va a estar. Pero va a llegar con lo justo, una nota de alerta que también nos aterriza a esta realidad que nos presenta el COVID-19 a nivel planetario, de que los casos van creciendo de una manera tremenda, de que encender las alertas en nuestro país, porque esto se puede volcar para acá en cualquier momento, y son muchos los casos, y son más los jugadores que podrían tener el riesgo de contagio de aquí a la fecha del partido, así es que la incertidumbre de aquí en más no solo va a ser deportiva, sino que va a ser sanitaria. Sí, totalmente. Estamos pendientes, por supuesto, de lo que informe el Boloña y que, por supuesto, el caso de Gary Medel, ojalá, esperemos, sea asintomático. Es lo que todos queremos en este minuto para Gary y las mejores energías para que supere pronto este coronavirus. Complicado, complicado panorama para la selección chilena, pero ahora sí nos podemos meter en la pauta, en lo que teníamos también pensado en nuestra correlación de informaciones que le queremos entregar. Y sí, pues, bueno, se queda una noche en la Católica. ¿Cómo leemos esto, Nico? Bueno, yo tengo una visión bastante crítica de toda esta situación de los históricos que se van a quedar o no en su equipo, y yo entiendo el cariño que le puedan tener a un jugador, en este caso histórico, como el Diego Buenanote. Pero particularmente a mí me gustaría que esa misma molestia o digamos esta acción en tanto en redes sociales como en todo tipo de cosas, fue hasta gente de San Carlos de Apoquindo, fueron unas 20, 25 personas a expresarle su apoyo a Diego Buenanote, se diera en otros casos, ¿ah? Con las mismas instituciones, uno ve esta movilización en este tipo de casos, pero no la ve en otros, como por ejemplo, no sé, pongamos más juveniles, porque pensemos que este Diego Buenanote le está quitando el puesto a un juvenil de la Católica. A mí me parece que en los últimos 3 a 4 años no ha sido relevante en la Universidad Católica. Y lamentablemente, y aquí no estoy hablando ni de la sociedad de consumo, ni del neoliberalismo, ni de ninguna de esas cosas, pero me parece que seguir manteniendo bajo las mismas condiciones de contrato a un jugador que prácticamente no juega y que eventualmente le puede quitar el puesto a un jugador más joven. Yo entiendo el cariño que se le puede tener a Diego Buenanote, pero también me parece que los jugadores más viejo y de más experiencia, también aprovechan este respaldo social que tienen para presionar a su manera. Y francamente, si el cuerpo técnico, si la dirigencia entendió que el ciclo del jugador está agotado, no veo por qué está revuelta. Entiendo que se bajó mucho el sueldo, pero me imagino que eso también habla de la comunidad, de lo bien que está
buena nota en Chile, más que de un concepto de lo bien que le hace a Universidad Católica este jugador. Porque ustedes me dicen, sí, es que aparece en los últimos 20 minutos y te puede cambiar el partido. Yo no sé, no tengo muy buena memoria, pero no recuerdo un partido de la última temporada donde uno dijera, la Católica lo ganó gracias al ingreso de Bonanote. No. Ahora, esa es la parte, tocaste un punto interesante, porque hoy día Bonanote no va a ser titular, no lo ha sido los últimos 3 años. Tiene razón el Nico, tal vez tapa la aparición de futbolista en esa posición que es destacada. Se está quedando porque le tienen cariño, por supuesto. Si fuera otro futbolista, si fuera el Gato Lescano, no le hacen la oferta y lo dejan partir. Pero, claro, uno no recuerda, no tiene la mente fresca un partido que lo haya cambiado. Pero esa es la particularidad de Buenanote. No un jugador por un partido completo, pero cuando algo está cerrado, él te aporta algo distinto que nadie más tiene y puede cambiar el curso de un partido. En 20 minutos, en 30 minutos, sin ser titular hecho. Sí, a mí me parece que hubo partidos que entró y que entró bastante bien desde la banca. Se me viene ese partido que mencionaba el otro día en Talcahuano, que fue un partido bien particular, con lluvia, todo bien extraño, pero la habilidad de Diego Buenanote permitió cambiar ese partido muy cargado a la derecha en aquella ocasión. No, de Copa Libertadores también, que entró en el segundo tiempo y creo que Argentinos Juniors puede ser, y lo hizo muy bien. Puede ser. Pero más allá de ese argumento, yo decía que era súper válido que Diego Buenanote deje Universidad Católica en este momento, porque no en vano, con los 3 últimos técnicos no había sido titular. Entonces ya era una condición que se venía arrastrando hace algún tiempo. Si mal no recuerdo, las 2 últimas temporadas también hubo una renovación por 1 año. Entonces, ¿hasta cuándo se extiende el chicle? ¿Cuáles son las condiciones para hablar de estas renovaciones? ¿Habrá un acuerdo con la dirigencia, ya que tanta identificación? Vemos que el futbolista está cómodo en Chile, de tal vez quedarse en el país de acá a un futuro, no sé, y decir ya, oye, este es el último, después hacemos otra cosa, pero esto tiene que terminar en algún momento, no sé si eso existirá. Lo que sí me llama la atención, y algo que ha pasado en este mercado de pases, que los jugadores que han puesto exigencias económicas para sus renovaciones no han sido validadas por los clubes, y finalmente no han encontrado otras instituciones donde jugar o donde les den las condiciones que ellos pretendían. Queda en todo una situación de misterio lo de la Ribey, pero desde Universidad de Chile al menos dicen que hubo una oferta que el futbolista no la terminó aceptando. Está este tema de Vicente Pizarro, que no iba a renovar y termina renovando bajo las mismas condiciones que quería Colo-Colo, como que en algún momento Colo-Colo cierra la negociación y le dice, ¿sabe qué? Ya, busquen ustedes, véansela. Nosotros ya dimos nuestra propuesta. Se terminó quedando en Colo-Colo. Y ahora pasa con Buenanote. Católica dice, nosotros no nos vamos a mover de ahí. Este es nuestro techo. Ya hicimos una propuesta. La decisión es de ustedes. Si ustedes dicen que se van, se van. Y es la decisión que toma el futbolista en algún momento. Y resulta que pasa una semana, tal vez un poquito más de día, y nos encontramos con la noticia de que el jugador acepta la primera postura que le había dado Universidad Católica, se termina quedando del club, iba a ser jugador de Católica una temporada más. Así que está extraño el mercado futbolístico en ese sentido. Súper, súper extraño el mercado futbolístico, pero lo cierto es que Buenanote se queda en la Católica por 1 año más, aceptando una rebaja muy potente. Hay objetivos, por supuesto, en los cruzados, pero ¿dónde estará el ojo? ¿En el pentacampeonato muy importante o en la Copa Libertadores? Les propongo escuchar al Zanahoria Pérez, Sebastián Pérez, que habla de sus objetivos y los del plantel en esta temporada 2022 que comienza con la Católica. Sin duda que el pentacampeonato es el objetivo número 1 y crucial. Tanto, yo creo, el ser muy competitivo, siempre va a querer lograr, por lo normal, colocar mínimo en lo que hiciste el campeonato pasado. Entonces, obviamente, tenemos que ir por todo, sin olvidar también de que va a ser muy exigente este año. Entonces, obviamente, el campeonato local va a ser muy importante. Es algo que tenemos en mente para poder pasar de fase, pero obviamente tenemos que saber contra quién jugamos también. Sabemos que es una liga muy, muy competitiva, más allá de los equipos que están. Tenemos también con los cuadros brasileños también, argentinos, que obviamente gastan fortuna en sus planteles, pero sin duda que hay que ser bien competitivo eso y sin dejar de lado también esa Copa Chile, que también va a ser muy importante para nosotros. La palabra de Sebastián Pérez. Ahora, a ver,
analicémoslo realistamente esto, Nico, porque si uno coloca los pies en la tierra, sí, sí, lo más razonable es pensar en el pentacampeonato, porque es lo que más se tiene en la mano, es el equipo hegemónico, han conseguido ya el tetra, sí, normal. Pero yo creo que ya también para el jugador que tiene hambre, ¿eh?, para el jugador que tiene ganas de crecer, la Copa tiene que ser una meta. No te digo ganarla, pero irse superando respecto a lo que hiciste el año anterior. La Católica llevaba 10 años sin clasificar a octavos de final. Clasificó a octavos de final. Lo mínimo es repetir eso y ojalá aspirar a cuarto, creo yo, como un objetivo clave del año. Yo te diría hoy más incluso que el pentacampeonato. Sí, o sea, bueno, es una forma de verlo. Yo creo que todo depende del sorteo que se va a desarrollar, entiendo, el 20 de marzo. Al final ese sorteo es el que te va a marcar la pauta, porque a ver, uno hoy día puede decir con los papeles en blanco que sí, efectivamente uno espera que Católica avance un par de rondas en el concierto internacional, pero el día de mañana te toca un mal sorteo con, no sé, voy a poner un ejemplo, dos equipos brasileños y bueno, todo pasa a ser un milagro. O sea, aquí lamentablemente a la UC, y lo ha demostrado las últimas cuatro temporadas, al margen de que juegue bien o mal en la Copa Libertadores, la única vez que pudo avanzar fue cuando le tocó un grupo abordable. Cada vez que le tocó un grupo con dos brasileños no pudo hacerlo. Y no estamos hablando del pasado reciente, estamos hablando de los últimos 10 años. Y con Colo Colo pasó lo mismo. Me parece que tiene mucho que ver con la fortuna con la que cuenta un equipo en el sorteo, más que con el potenciamiento o el objetivo que se pueda trazar un club de manera previa. Y en el caso de la Católica, me parece que tiene que apostar a un alza en el juego, me parece que tiene que apostar, me parece un tema más de sostener un juego, no sé, el de las últimas fechas, la mayor cantidad de tiempo posible, no sufrir ese bajón a mitad de temporada que ha sufrido los últimos 3 años, recordemos que estuvo bien abajo de Colo-Colo en la tabla de posiciones, Paulucci agarra al equipo en cuarto lugar, si mal no recuerdo, entonces creo que más allá tiene que ser un equipo más sólido, más rentable, más apretada las tuercas. Y fíjate que yo todavía veo que hay posiciones que en la Católica no están completamente saldadas, ¿eh? Me falta un bis de Parot, me falta un bis de Fuensalida, lo de Rebolledo que sigue sin consolidarse, Lanaro, pero que Dios, es un jugador. O sea, se va, no se va, dice que quiere buscar una opción, vaya a saber uno qué pasa ahora con esto de Buonanotte, con la presión que está recibiendo Vujadzic de parte de los hinchas, de que todavía no llega ningún refuerzo. Todo puede cambiar de un día para otro en el mercado de traspasos. Pero me quedo con una, y qué bueno que está Edson para que ojalá nos puedan entregar su reflexión, pero esto de Buonanotte me huele mucho a lo de Paredes, la teleserie de Paredes de cada campeonato que en Colo-Colo, y cumplía 38, y venía a la teleserie 39, y venía a la teleserie 40, y seguía la teleserie, y todos los años era lo mismo. Entonces no veo que haya una gran diferencia sustancial en la forma en que se está renovando la Católica, y creo que en ese sentido la tarea de Vujadzic todavía está leve. Claro, uno dice, bueno, Vujadzic tiene harto crédito, y efectivamente, pero me parece que hoy día la Católica no muestra caras nuevas, y al contrario, se ve que, bueno, se iban 10 jugadores por término de contrato, de esos 10 se quedó Fuensalida, se quedó Buonanotte, pero es un equipo que hoy día es menos de lo que terminó siendo el año pasado. Sí, es interesante la comparación que plantea el Nico. Yo recuerdo hace, no sé, tú que tenés mejor memoria, tal vez lo recuerdas, pero hace 3 años debe haber sido, cuando Lucho Marambio lanzó el libro, uno de los libros que se ha hecho de Esteban Paredes en la estación Mapocho, en la Feria del Libro, él termina anunciando que deja el fútbol. Muy emocionados con la decisión de Esteban Paredes, que lloraban y que no se imaginaban el final de la carrera del goleador. Y luego viene la declaración meses antes de que termine el campeonato de que quería prolongar su carrera un año más, en términos que esa situación la había conversado con los dirigentes, y después vino otro año que era un año más, y después eran 6 meses más que quería jugar, y se fue extendiendo esa historia. Acá, por ejemplo, en el caso de Buonanotte, hoy no hay un arreglo económico, al contrario, hay una rebaja, pero sigue siendo un futbolista que probablemente debe estar dentro de los mejor pagados en el club. Y por ahí puede aparecer, sé, un Clemente Monte. Yo desconozco cuánto gana cada futbolista y no me gusta mucho hablar de sueldos, jamás. Mira, mencionar cifras. Referencia. Era el sueldo más alto de la Católica cuando llegó. En el último contrato se rebajó, creo que, a un 40% de eso. Y ahora desde 40% a un 25%. O sea, quedó
en un sueldo igual importante, porque no, nunca los futbolistas ganan poco en Católica, pero ya era un 25% del 40% que ya le habían reducido. Claro, pero a lo que quería llegar es que en el fútbol pasan estas cosas y aparece un jugador de mediana envergadura, pero que está siendo titular por ahí, que está jugando y empieza a decir, oye, pero si este que no juega nunca, ¿por qué gana más que yo? Entonces yo tengo la posibilidad, y ahí aparece el representante detrás a comerle la oreja también, oye, hay que ir a pelear por tu sueldo. Pues. Si mira, tú eres titular y este no. Y se generan esos conflictos en los camarines, que es una situación que se va dando. Respecto al plantel, bueno, escuchábamos al senador Pérez, Católica también está buscando un portero, está buscando una alternativa de reemplazo en la portería de Sebastián Pérez. A mí me parece que también falta un jugador en la zona de volante central, un jugador que sea el reemplazo de Saavedra o inclusive el acompañante de Saavedra en muchas ocasiones. El rol de Agüete está siendo completamente distinto a Universidad Católica, entonces me parece que ahí hay una posición por reforzar para poder competir internacionalmente. Ahora, los objetivos, hoy proyectar la Copa Libertadores para el fútbol chileno es muy difícil, pero comparto que Católica, que ha hecho algo importante que muchas veces no se destaca, que es sostener el plantel. En los años anteriores tuvo partidas que fueron complejas. ¿A qué voy con esto? Un año se fue Pinares, el otro año se fue Matías Dituro, jugadores que eran importantísimos en la campaña, pero el grueso del plantel se ha sostenido. De momento está manteniendo al plantel más importante Universidad Católica, que eso es súper importante cuando tú quieres competir internacionalmente. Lo ideal es que cuando se dan estos logros deportivos año tras año, que si tú sostienes el plantel, traigas uno o dos refuerzos de jerarquía, tres en el mejor de los casos, para potenciar e ir a pelear. No se está dando esa situación, tampoco sabemos cuánto y quiénes serán los refuerzos que llegarán a Universidad Católica y cuándo, que pasa a ser un tema importante también. Pero me parece que Universidad Católica debe ir a dar una pelea, debe dar ese salto internacional que hemos esperado hace bastante tiempo. Coincido, ganar la Copa es hablar de palabras mayores, que me parece que para la realidad del fútbol chileno termina siendo un imposible, pero no deja de ser, y no deja de ser importante, la posibilidad de Católica de pelear por un pentacampeonato. O sea, sería el primer equipo en la historia del fútbol chileno en conseguirlo, y sin duda, lo ha dicho Tagle más de alguna ocasión, probablemente va a ser su principal objetivo de esta temporada. Hacer historia, que es algo no menor. Por supuesto que no es menor hacer historia con la Católica, pero también yo creo que la historia se construye en la escena internacional. Hay novedades importantes, Nico, me gustaría que nos echáramos en eso, porque por ejemplo ya renunció Edwin Durán a Copiapó, no se sabe lo que va a pasar, todavía no tenemos fallo de la segunda sala, no tiene jugadores, no tiene cuerpo técnico, y hay muchas movidas también en el fútbol de la primera división. Cuéntanos un poquito más sobre eso, Copiapó y lo que acabamos de recibir como información también. Oye, primero quiero decir si está dispuesto a decir al aire la teoría que conversamos ayer sobre la salida de Erwin Durán, o la dejamos ahí en... Sí, que lo que pasa es que yo también tengo mis pensamientos al respecto, pero ¿cómo lo vamos? Sí, no se puede lanzar así con la intuición. Es fácil, porque uno tiene que ser cuidadoso con los nombres, pero... cuando hacíamos la asociación de esta denuncia que tuvo que partió desde Universidad de Chile y que la hizo con un grupo de clubes que se asocian también a cierto representante se ha asociado mucho con Deportes Puerto Montt en el último tiempo. El equipo que está en cuestión hoy y que quiere subir y que ha sido tal vez el más perjudicado es Deportes Copiapó. Erwin Durán dirigió en Puerto Montt, tuvo una gran campaña con Puerto Montt y hoy está sonando muy, muy fuerte justamente en Deportes Puerto Montt, que está asociado a este representante que estuvo detrás de la denuncia. Entonces uno dice, oye, ¿cómo comienzan a desarmar todo el naipe del equipo que de cierta manera había hecho las cosas perfectas, que está ahí aspirando por subir, que es el que puede dar? Entonces las teorías conspirativas existen y acá las piezas comienzan a calzar nuevamente. Claro que sí, las piezas comienzan a calzar. No, yo da la vuelta. No, te decía que uno da la vuelta al juego y terminan siendo los mismos protagonistas. Felicevich, Sergio Morales. No sé, yo entiendo que la gente no sigue mucho el torneo de la B, de primera B, pero este año el torneo de la B tiene, más o menos entre 8 y 9 equipos más o menos cooptados por representantes. Entonces, ¿qué garantía de una lucha deportiva tiene el torneo de la B? Escaso. Por decirlo lo grande, digamos, ¿no?
hay varios equipos controlados por, o sea, hay un representante que controla dos equipos, otro que controla otros dos equipos, otro que es amigo de otros dos equipos. O sea, al final mejor le preguntamos a esos representantes quién va a ser el del ascenso, yo creo. Sí, es verdad eso. Yo no sé, yo creo que esta escena es complicada en varios aspectos, pero lo de Copiapó es gravísimo y ya mira, está todo tan desnaturalizado que si no lo ascienden directamente, creo que no tiene sentido jugar la promoción. ¿Con quién lo va a jugar? ¿En qué contexto? El daño que se le ha hecho al fútbol acá es enorme. Hay una constelación de estrellas en la B. Nico, por favor, detállanos, porque hablábamos la semana pasada de Edson Puch, pero no solo se trata de Edson Puch. No, hay harto jugador que ha llegado a primera B y que de alguna manera adelanta lo que va a ser un torneo bien competitivo. Tal como en su minuto llegó, por ejemplo, Esteban Paredes y Jan Bosellur en la primera B. Hoy día nos encontramos con jugadores que son absolutamente de primera, como es el caso de Roberto Gutiérrez y Rodolfo González, que están reforzando a Cobreloa, que me parece que de los últimos años ha sido lo más contundente que ha hecho en materia de refuerzos con una nueva directiva. Está el caso de Deportes Iquique, que sumó a Edson Puch, un jugador que hace poquito había sido nominado para jugar en las eliminatorias, nada más ni nada menos. Jugadores como Miguel Sangüesa, que hizo buena campaña en el elenco de que fue parte de Atlético Nacional, campeón de Libertadores el año 2016. Fernando Hurtado, otro arquero acostumbrado a la primera división, que hace dos temporadas estaba jugando Copa Sudamericana por Deportes Antofagasta. Llega Magallanes. Me parece que hay harta carta nueva, hay harto nombre nuevo. Es muy interesante, por ejemplo, lo que está haciendo Unión San Felipe, que sumó al jugador Álvaro Césped, que venía de una buena campaña el año pasado en Cobreloa, también a Darío Melo, ex Colo Colo, ex mundialista sub-20. Creo que hay que darle su espacio a la primera vez, porque es un campeonato que claramente se ve potenciado año a año, y un recordatorio a la gente de TNT Sport, decirles que cuando se firmó el acuerdo de televisación se dijo que a esta altura, digamos el año pasado, se iba a transmitir todo el campeonato de la B, todos los partidos. Y no pasa nada, claro, sí, es una deuda pendiente, y seguramente sí. Este año tampoco va a ser así, ¿eh? No, yo creo que no va a ser así, derechamente, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque me parece que no solo por un tema de relevancia, de transmitir, de que está Wanderers, un equipo que tiene una larga hincha en todo Chile, sino también por un tema deportivo. A mí me parece que deportivamente hoy día una forma de cautelar a un equipo de arreglines, de malos arbitrajes, de jugadores que van para atrás, de otros que van para adelante y juegan el equipo del frente y tiene su representante, yo creo que es televisar, ¿eh? Eso de alguna manera transparenta todo, pero lamentablemente hoy por hoy no entiendo, no existen las condiciones para hacer respetar el contrato. De hecho, me parece que esto es parte de la famosa demanda que le quiere meter la NFP a TNT, y a TNT ya tiene visto a los amigos de la NFP y que se van a recontrademandar, pero nadie va a transmitir a la BPC, que fue un anuncio de este acuerdo de compra hace ya 2 años y todavía no se concreta. Y no pasa nada. Oye, Rodrigo, mira, dígame. No, que hay un golpe en la primera vez que se dio anoche. Eso es lo que yo quería saber. Bastante tarde, que es la renuncia de Héctor Tapia y su cuerpo técnico. En la primera división ahora, no primera vez. ¿Verdad? Subió con quien venían, claro. Venían ascendiendo en este cambio de división. ¿Por qué renunció Tito? Con nombre histórico. ¿Qué supo Tito? Muy tarde se comunicó a través de redes sociales de Coquimbo Unido la renuncia de este, y el argumento era la preocupación en Estados Unidos, no tenía las condiciones en el momento para seguir, ya había optado por la renuncia junto a su cuerpo técnico a Coquimbo Unido. Ya se habla que Patricio Graf volvería a la región de Coquimbo a asumir la dirección técnica. Dejar de mencionar, Héctor Tapia termina dejando Coquimbo Unido y hay un cambio ahí a días del inicio de la pretemporada. Es raro igual todo, ¿eh? ¿Esto? Muy raro. Y tengo una simple duda, pero si se va Héctor Tapia, ¿por qué no se queda Miguel Rifo? Sí, era el ayudante, claro, él ha dirigido solo, ascendieron.
¿Cambiará esto la situación de Paredes, por ejemplo? No. Yo creo que Tito estuvo en Antofagasta, por ahí se dieron, se mueven las piezas, Copiapó. Claro, Antofagasta, Copiapó, Erwin Durán, ya, puede ser, ¿no? Veamos. Puede ser también, po, no sé. Yo le decía ayer... ¿Cuánto pagan Cateo? No, pero yo le decía ayer a Edson que sería bueno un día agarrar un papelógrafo, ya no existen los papelógrafos, un PowerPoint ya, y agarrar el mapa de Chile y hacer las conexiones. Mira qué interesante. ¿Eh? Entonces agarramos Antofagasta, Copiapó, San Luis, La Calera, Auda, Coquimbo Unido, Magallanes, Santa Cruz, Puerto Montt, La Serena, Puerto Montt, La Serena, Huachipato con la U, cada cosa que uno va a encontrar ahí, y uno de alguna manera, de esa forma, puede entender el desarrollo del campeonato chileno perfectamente. Si lo comentábamos ayer, por ejemplo, Manu López, que es el goleador de la primera B, comenzó la temporada anterior como 9 y centro delantero del Lautaro de Wynn. Echaron al Lautaro de Wynn de la división y el muchacho asoma en Copiapó. Y hoy día, al parecer, su pase es de, o corresponde, ya porque creo que el 31 cambiaba de propiedad, a Deportes Antofagasta. Entonces estamos hablando de un jugador que en más o menos un año calendario estuvo en segunda división profesional, en primera B y ahora en primera división. Notable lo de Manu López. Cambia el papelógrafo por un Microsoft Project. Yo creo que ahí puede llegar a un buen programa. Te lo recomiendo. No. Bueno, cosas que pasan en... y otra cosa, cortito, ¿eh? Me pareció nuevamente mala la explicación que da Roberto Gutiérrez, ya esto retro, de la situación de no querer patear el penal ante Católica en la final con Ñublense por la Copa Chile. Ahora es un secreto que se va a llevar a la tumba. Pero pasaron cosas, yo me las llevo a la tumba. No se entiende mucho eso, ¿eh? No se sostiene. Por lo menos yo lo creo. Yo creo que ya está todo dicho. Ya está todo dicho. No lo quiso patear, no, pues, y generó todo lo que generó Ñublense. Una realidad. No, pero además, el problema es que esto del... El problema es la gente que se ampara, así como hay fuentes que se amparan en el famoso off the record y llaman y te llaman y te tiran la tiran chueca, ¿ah?, a través del off the record. Yo creo que hay muchos jugadores y futbolistas, dirigentes y entrenador que se amparan en el secreto de camarín para hacer cosas que de verdad no me parecen del todo entendibles, sí, incluso decentes. ¿Ah? Entonces dicen, no, es que el secreto de camarín, no, es que lo que se habló en la cancha queda en la cancha. Sí, pero ¿qué le dijiste en la cancha? ¿Mm? ¿Que tu mujer se metió con quién? ¿O quizás qué cosa? Pues entonces, yo creo que una cosa es que haya una cosa del secreto de camarín y otra cosa es que todo sea secreto y que todo sea permitido porque hay un secreto de camarín. Me parece que ahí hay una reflexión que hacer. Estamos en el siglo XXI y ya creo que ese tipo de argumentos no me parece públicamente válido. No vale para nada. Bueno, hablemos de fútbol femenino, es nuestro compromiso y nos encanta hablar de fútbol femenino. Geraldine Leighton, gran figura de Santiago Morning, se despide del cuadro microbusero de las bohemias que vienen de ser tricampeona de fútbol chileno, se rompió la... que ya se llevó también a jugadoras de Católica, de la Universidad de Chile, como Fernanda Ramírez, para reforzar la saga, y que quiere recuperar también la hegemonía. Colo Colo es el equipo que más veces ha sido campeón de la rama femenina en el fútbol chileno, tiene 13 títulos, y ahí, Edson, te pido el apoyo, hay un presupuesto especial para armar un equipo que sea ultra competitivo en el medio chileno. Sí, es lo que buscan, y buscan renovación también, porque esto del presupuesto no es que varíe tanto respecto a lo que se hizo el año pasado. Partieron algunas jugadoras, entre ellas Valentina Díaz, por ejemplo, seleccionada nacional constantemente, pero que había perdido titularidad con Lucho Mena, no estaba siendo muy considerada. Es más, es seguida por Universidad de Chile, es una de las noticias que se podría dar en el mercado en los próximos días, pero está reemplazando con jugadora, perdón, con mayor continuidad, figura en su equipo e inclusive con menor edad. Entonces hay una renovación del plantel de Colo-Colo que como bien dices, tiene como objetivo volver al campeonato, al título. Esa es la idea. Un Colo-Colo que quiere pelear en lo más alto del fútbol femenino y tratar de recuperar el título que él ha sido esquivo en las últimas temporadas. Y en Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más, que esta publicidad es nuestro compromiso, porque en Volkswagen nos mueve el fútbol. Gracias por estar con nosotros. Muchachos, 7:34, ¿saben qué? Llegó la hora de nuestro entretiempo. Llegamos al final de la primera etapa. Le damos un respiro al fútbol para conversar de otras disciplinas.
Entretiempo. En Red Gol en la clave. Don Alfonso Zúñiga, buen día para usted. Don Rodrigo Herrera, buenos días para todos. Muy buenas noticias se dieron en el ATP Cup en la última jornada, ya con Chile sin opciones de llegar a las semifinales, pero se despidió como corresponde, ganando su serie frente a Noruega. En el primer turno, que fue este día martes de tarde, Alejandro Tavilo logró una victoria importantísima, hay que consignar. Y 6-1 frente al noruego Durasovic, mientras que a segunda hora, en un duelo que, como dijimos ayer en Red Gol en la clave, se iba a dar o se puede dar en el ATP de Santiago, Casper Ruud, el noruego, logró la igualdad para los escandinavos, venciendo a Cristian Garín por 6-4 y 6-1. Todo se definió en el doble, donde representaron a nuestros colores Marcelo Tomás Barrios y Alejandro Tavilo frente a Andreja Petrovic y Leighton Rivera, de ascendencia chilena, este noruego. Finalmente, la victoria quedó en manos de los nacionales por 6-0 y 6-4, llevándose finalmente la victoria por 2-1. Y ojo con esto, terminando segundo en su grupo, ya que España logró vencer por 2-0 a Serbia y finalmente se quedó con el cupo a las semifinales del grupo A, donde pasaron además en los otros grupos Rusia, Estados Unidos y Polonia. Así es que ya está definido la ATP Cup con Chile logrando su mejor participación, mejorando ostensiblemente de lo que ocurrió en 2019, donde no ganó partido alguno en su presentación. Y ahora el escenario va a ser distinto, porque por el lado de Tavilo y de Barrios van a jugar la quali del Abierto Australia, en donde Rodrigo dejó muy claro en la editorial lo que ocurrió con Novak Djokovic. Y lo siguiente para Cristian Garín es el ATP 250 de Sydney, que es previo precisamente al primer Grand Slam de la temporada y que da inicio a la gira por ese país, que se va a desarrollar en este primer mes del año. Así es que ya el tenis está en marcha, estuvo en marcha desde el año nuevo, y ya tuvimos muy buenas noticias para Chile, que también alimentan la esperanza de cara al duelo de Copa Davis que se va a desarrollar en los próximos meses. Exactamente, y ya se viene el tenis y con todo en las distintas competencias que ya se van arrancando a nivel profesional. Alfonso, muchas gracias, un abrazo para ti. Abrazo para todos. Amigos, por supuesto, estamos en el mes de enero y el torneo nacional está en pausa. Pero ojo, porque tus oportunidades de ganar dinero extra no paran. Ingresa de inmediato a kto.com y dale play a los mejores juegos de casino. Traga monedas, ruleta, blackjack o póker. Ese es mi favorito. Haz tu mejor apuesta y gana. Y si quieres, puedes vivir la experiencia en directo, ya que nuestras salas de casino en vivo podrás ver al croupier como si estuviera jugando en la misma mesa. Es realmente increíble. Diviértete en para hablar de Alexis Sánchez, de Colo Colo, también de la Universidad de Chile, que ya están en la Argentina. No se vayan. Agua, mejora tu vida. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compute, iPad, radiolaclave.cl. Donde estés, La Clave me escucha. No hay tiempo para descanso. Comienza el segundo tiempo.
Escuchas Red Gol en la Clave. Ya son las 7:40 y estamos de vuelta en la 92.9 y en todas las plataformas haciendo Red Gol en la Clave. Apoya a tu equipo con la camiseta puesta. Conoce la nueva tienda redgol.cl y encuentra camisetas personalizadas, indumentaria, accesorios, libros y mucho más. Réplicas oficiales de la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Copa América. La mejor literatura futbolera, accesorios y una línea urbana para todos los fanáticos del freestyle. Visítenos en tiendaredgol.cl porque despachamos para todo Chile. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que a esta hora están en plataforma. Hay una cantidad enorme de gente. Voy a saludar a algunos: Rodrigo Ibáñez, Marcelo Guala, Víctor Clavijo, Felipe Espinosa, Julio Tapia. Bueno, un montón de gente en Chile, en el extranjero, opinando acerca de la Copa Libertadores. Claro, dice, por ejemplo, Clavijo, ¿qué nos dice? Pero Rodrigo, no podemos prometer octavos de final si el grupo te puede tocar la naranja mecánica, Brasil del 70, Barcelona de Pep Guardiola. Es muy complicada la Copa Libertadores. Claro que sí, pues complicada. Doctor Misterio nos dice, bien por Católica, pero los dirigentes saben que Buenanote quiere quedarse como sea. Y aprovechen ahí para bajarle el sueldo. Al final, yo creo que el próximo año termina jugando gratis, dice el doctor Misterio en parte de los comentarios que nos llegan a través de plataforma. Pero hay un jugador de Ambrosio que es muy importante en la historia del Inter y que, Nico, fue elogioso hasta el cansancio con nuestro Alexis Sánchez, que el día sábado, junto con Arturo Vidal, a las 8:30 a.m, yo me voy a levantar, muchacho, ahí voy a estar. Se enfrenta al Bolonia, donde no va a estar Gary Medel. Repetimos, acaba de informar Bolonia que Gary sufre de COVID. ¿Qué dijo Ambrosio, Nico? Sí, primero que tengo una mejor noticia. No se va a tener que levantar temprano el sábado. ¿No tiene COVID Gary? No se va a tener que levantar temprano el sábado porque el partido es mañana, señores. Jueves, 8:30. Es mañana, sí. No, sí, yo también. No, mañana es sábado. Espérenme, ¿mañana es sábado? Aquí ojalá. Estoy ahí. No. Mañana es jueves. Jueves. No, señor, jueves, 8:30. Primer partido del año en la Serie A. Se juega en paralelo un partido de Sampdoria también, pero es el primer partido de la Serie A. Entonces, el líder de la Liga Italiana, del Inter de Milán, que visita al Bolonia en el hermoso. Me mataste el panorama. Yo tenía ya todo programado: el desayuno a las 8, después sentarme a ver el partido. Y ahora, si ¿qué quieres, que ver los Simpsons? No, si quieres te puedo mandar una rutina de aerobox que yo estoy siguiendo muy bien. Para el día sábado. Pero no, mira, lo de Alexis Sánchez es tremendo. Danilo D'Ambrosio es como... A ver, Danilo D'Ambrosio es como... A ver, hagámosle un paralelo. En el fútbol chileno es ese defensor que lleva mucho tiempo en un equipo que no lo ponen nunca, pero cada vez que lo ponen rinde, hace gol, juega de lateral derecho, juega de central derecho, de stopper derecho, ya está jugado de líbero, porque es un jugador bastante veloz y corpulento. Y de hecho hay un gol del Inter de Milán del año pasado, que es un carrerón de D'Ambrosio, toque con Alexis se saca dos y levanta la cabeza así, mira, y aparece de D'Ambrosio a hacer el gol del Inter de Milán, un golazo de esos que parece. Como el Tito Vichara. No, pero ¿para qué a decir no? Pero es que Tito era... Sí, pero es como Tito. O es como el Pepe Roja en la selección chilena. ¿Ah? Porque era cuestionado. Decía, ¿pero hasta cuándo lo llaman? Pero lo llamaron ahí en el Mundial del 2014. Se lesionó Gary Medel, entró sus últimos minutos contra Brasil y rindió de lujo Pepe Roja. O mejor como Lucho Mena, que suena ahí más bonito. ¿Sí? Lucho Mena. Y claro, porque todos los años traen nuevos jugadores para quitarle el puesto a D'Ambrosio. Pero D'Ambrosio sigue ahí mostrando lo suyo. Recordemos que ahora está Dumfries, el holandés, jugando de carrilero derecho y nuestro amigo D'Ambrosio lo tiraron para el fondo. Entonces él dio una larga entrevista a la Gaceta de Sport donde cuenta, ¿sabes qué? Yo soy de los dinosaurios del Inter. Los que nos decían que se vayan todos, que no quede uno solo. Esas cuestiones, porque el Inter hace 5 o 6 años era un desastre. Era un desastre. Estaba Andanovic en ese equipo, estaba Andrea Ranocchia, y Andanovic, que ahora le llegó a André Onana, el arquero del Ajax, a quitarle el puesto, básicamente. Andrea Ranocchia, que es el sexto defensor central del Inter de Milán, y Danilo D'Ambrosio. Entonces le preguntaba a Danilo D'Ambrosio, pero bueno, pero hoy día vemos que el Inter tiene buenos jugadores. Y ahí es donde se despacha esta declaración sobre Alexis Sánchez, que demuestra la jerarquía. Y ahí es donde yo digo que cuando se habla del mejor jugador de la historia... por ejemplo, lo que dice Danilo D'Ambrosio me deja, tiene una clase superior. ¿Qué es tener una clase superior en el Inter de Milán? Digamos, donde hay tipos como, no sé, como Nicolò Varela, campeón de gran seleccionado italiano, Lautaro Martínez, titular en la selección argentina,
Marcelo Brozovic, subcampeón del mundo con la selección de Croacia. O sea, hay tremendos jugadores. Y en ese mar de jugadores, D'Ambrosio dice que el que tiene la clase superior es Alexis Sánchez. Eso para que eso habla un poquito y pone el nivel. Hablemos de título, hablemos lo que es, pero de calidad futbolística, yo siempre me voy a quedar con Alex. Y bueno, después recibo todas las quejas posibles, había y por haber, yo entiendo que es un debate. Pero me parece que ese es el argumento. Si ese es el argumento, yo creo que no hay nadie como el niño maravilla. Sí, es un lindo debate que un día podríamos tener. Yo coincido en buena parte de tu argumentación y tu línea en ese aspecto. Pero ¿saben qué? Hablemos ahora de Colo-Colo. La gente está esperando también este informe. Ayer ya fue oficializado Martín Lucero como el delantero, el 9 que quiere el técnico Quinteros. Están en Argentina, ya se colocó la camiseta. Seguramente hoy día lo van a presentar de manera oficial. No hay grandes sorpresas, pero sí jugadores que no viajaron. Querido Edson, ahí te entrego el testimonio para que tú nos des el informe de Colo-Colo. Sí, terminó esta larga teleserie del 9, más allá que la semana pasada ya lo dábamos como refuerzo. Siempre se espera hasta la oficialización, un poco principalmente por los antecedentes que tuvo Colo-Colo con Marcelo Moreno Martín, con el Chucky Ferreira, que cuando se tenía que llevar a cabo la firma finalmente no pasó. Esto se realizó el día de ayer, se dio un poco la dinámica que nosotros habíamos dicho, que se iba a someter a los exámenes médicos en Argentina, llegando el cuerpo médico de Colo-Colo, estos iban a ser validados, y llegando la dirigencia se iba a hacer la firma del contrato. Me parece que Colo-Colo quiso acelerar, porque el plantel ayer se fue en dos grupos. El primero, donde se fueron mayoritariamente futbolistas, se fue a las 5 de la tarde y el segundo grupo a las 19 horas. Edmundo Valladares se embarcó en el de las 17 horas. Para cerrar rápidamente esto, para tener el contrato, y ayer, luego del lanzamiento del campeonato, que ya hablaremos también cuando esté Christopher Antunes, de este torneo que se va a disputar en Argentina, donde se oficializaron las fechas, se esperó un par de minutos para dejar la noticia fresca por estos contratos que tenían, y se anuncia oficialmente que Juan Martín Lucero es jugador de Colo-Colo, se va a quedar en el cacique, y Colo-Colo cumple con los tres requerimientos que pidió Gustavo Quinteros. Cuando iban llegando los jugadores al aeropuerto, quienes estaban presentes, iban viendo uno por uno y anotando, este viajó, este no viajó. En un momento llamó la atención porque Javier Parragués no apareció en el primer avión. Justamente se realizaron modificaciones y él se fue en el segundo grupo, pero está toda esta alerta de que es un jugador que puede partir, pero justamente en el aeropuerto él menciona, tengo contrato vigente con Colo-Colo, y ojo con el argumento que da en la respuesta, dice, obvio me quedo, tengo contrato vigente, como diciendo, me quieren sacar, pero yo tengo contrato con el club, yo no me voy a mover de acá, así que me parece que es una señal potente la que entrega Javier Parragués. Iván Morales dijo que su situación la estaba viendo su representante, pero hoy estaba haciendo 100% enfocado en lo que es Colo-Colo, y quien no viajó, mientras todo esto pasaba, paralelamente subía una foto corriendo, realizando su propia pretemporada en los cerros de Peñaflor, Leo Valencia. Leo Valencia no viajó a la pretemporada con Colo-Colo, lo habíamos dicho que la intención de Colo-Colo es que no siga, está una posibilidad de que vaya a Deportes La Serena, el jugador también lo había manifestado públicamente, así es que para los que habían visto a Leo Valencia con la camiseta de Colo-Colo en la clínica Mets realizando las mediciones hace algunos días, que decían, ¿cómo se va a ir? No, ahí está, lo está mostrando Miguel Gutiérrez para la gente que sigue en el streaming, se quedó en Chile. Y más encima, el mensaje de la canción que proyecta, ya sabrán de qué estoy hecho, dice la canción. Pero ¿qué esperaba Valencia? Se farreó su paso por Colo-Colo también, porque aquí estamos con cosas. Sí, pues, acá el responsable de que no esté en Argentina es el mismo. No, sin duda, yo creo que él lo sabe, si él también no tenía muchas ganas de quedarse en Colo-Colo. Y la situación de Martín Rodríguez, que ayer hablábamos que era el jugador que pedía Gustavo Quinteros, que yo le había dicho que había generado algo inclusive de molestia en la dirigencia, pero igual estaban realizando algunas consultas, habría la posibilidad si se iban algunos jugadores. Ayer terminado el programa, minutos después me mandaban un mensaje que decía lo de Martín Rodríguez imposible, le quedan 2 años de contrato, gana 750.000 euros al año y su cláusula de salida es de 1.750, que además solo se puede ejercer en junio de cada año. Económicamente lejísimos de la realidad del fútbol chileno, lejísimos de la realidad de Colo-Colo, y también no hay mucha intención de los dirigentes por un tema presupuestario de traer un jugador de las características de Martín Rodríguez. Porque siempre los equipos se refuerzan a mitad de año. A lo mejor queda libre ahí. Es que en Colo-Colo, así como se le bajó la cortina a Marcelo Moreno Martins en algún momento, tampoco quedaron muy contentos con el tema Martín Rodríguez, que yo
veo muy difícil que el jugador pueda. ¿Dónde está Martín Rodríguez? Está el Marino Martins y está Ferreira. No sé si hay alguno claro, que está pegado ahí en la playa. Y debe haber más de algún otro. Ojo que se habla sí, que en el fútbol chileno habrían otros clubes interesados. Se ha mencionado que podría aparecer lo de Católica, inclusive han mencionado lo de la U, pero esto es muy propio de los representantes, que cuando se dan este tipo de situaciones lo instalan en todos los clubes, más que ser una real intención de esto. Y por último, el doctor Matías Morán ayer emitió un informe de las mediciones de lo que se realizó, que uno de los jugadores que se encontraba de vacaciones, que ya estaba en Argentina, esto antes de que parte el grupo, había arrojado positivo en COVID-19, siendo asintomático. Él fue contacto estrecho, se fue a hacer los exámenes, durante su periodo de vacaciones dio positivo y en los próximos días se sumaría al plantel de Colo-Colo. Las novedades del cacique. Ah, otra cosa. Ayer corrió el rumor de que el torneo no se iba a jugar en la Argentina. Entiendo de que se confirmó, pero sin público, ¿no? Se ratificó el torneo, esto fue oficializado en el hipódromo de Palermo el día de ayer, donde se realizó la presentación a través de la cadena televisiva que está organizando este evento, que a todo esto saldrá por una señal de estas aplicaciones premium de pago para verlo, así que habrá que hacer un esfuerzo el hincha de Colo Colo para poder ver estos partidos, y el tema del público es toda una incógnita, se irá viendo la situación sanitaria de Argentina y se va a dar la respuesta final 48 horas antes de cada partido. De momento se estaría jugando con público, pero se va a ir evaluando jornada a jornada por toda esta situación sanitaria que vive Argentina, que es cada día más compleja. Si uno hace la proyección, es muy difícil que se termine jugando con público estos partidos. Es verdad, es verdad. Bueno, el informe de Colo Colo en la voz de Edson Figueroa. Saludamos a don Christopher Antunes para recibir las novedades de la Universidad de Chile, que también se prepara para este clásico el día 14 ya en el Estadio 1 de La Plata, el Estadio de Estudiantes de La Plata. Don Christopher, por favor, abrazo a la distancia y las novedades de la U. Uy, se me había olvidado el micrófono. Imagínate, estamos en radio. Sí, menos mal. Oiga, bueno, muchas novedades el día de ayer. ¿Por dónde comienzo? Bueno, por el principio, obviamente. Estuvimos en la Met, ¿cierto? Donde fueron llegando algunos jugadores para cumplir la rutina de los chequeos médicos. No llegó Marcelo Cañete, ¿ah? No llegó Marcelo Cañete, hombre que el día anterior había sido descartado por el técnico Santiago Escobar. Estuvimos averiguando ahí, no llegó por razones médicas, se quedó en Argentina. Eso como primera cosa. La después, camiseta. ¿Qué pasa con la camiseta? La camiseta. Ah, pero vamos por parte, pues señor. Pero si a la gente lo que más le importa es la camiseta, señor. Esa después camiseta. Después de eso vino una conferencia de prensa donde se presentó a Ronnie Fernández, donde habló Michael Clark, donde habló de nuevo Luis Rogerio, que no me quiso contestar la pregunta el señor Rogerio. Y azules que estaban esperanzados con la vuelta de Marcelo Díaz, Rogerio dijo no, nosotros ya se lo dijimos al representante del jugador, que no es el tipo de futbolista que estamos buscando para este momento, digamos, así que lamentablemente para Marcelo y para la gente que se había ilusionado en su vuelta, no va. Y ahí cuando presentaron a Ronnie Fernández le entregaron la camiseta blanca azul listada en forma vertical, ¿cierto?, al jugador ex Wander, que causó bastante polémica en redes sociales. Después empezaron a aparecer fotografías donde daba cuenta de que efectivamente la U también había usado un modelo parecido. O sea, ahí hubo como tranquilidad. No fue el nivel de la camiseta flúor, que ahí ya... No, claro, pero no en los 80 fue, ¿no? ¿Un modelo Avia era o Penal? No, Un modelo hombro, pero eso era... Eso entonces fue en 90-91, por ahí no, tuvo esa marca 86-87 fue esa hombro diagonal, y el Valle Azul había usado una camiseta como rugby, en forma horizontal. Líneas, pero horizontales. Claro, y también el mismo Valle, cuando jugó en Boca Juniors, usó una vertical, pero con rayitas más delgaditas. Así que ese fue un momento bastante movido. La gente de Magallanes estaba acusando plagio, pero no, Magallanes es celeste, no es azul eléctrico como el agua. No, pero se parece mucho a la, es como hay camisetas del Porto de Portugal, es muy parecida, también del Deportivo de La Coruña, recordemos allá en Riazón, una muy similar, y del Español de Barcelona en algunas versiones
bien similar a esta nueva camiseta de la U. Yo soy defensor de estas camisetas, ¿eh? me encanta que uno pueda tener la colección, todo tipo, así uno siempre anda vestido del equipo y combinado, porque si no... pero en este la, caso... ¿Esta es la original o se va a usar como alternativa? Solo se va a ocupar para el torneo de verano, señor. Ya, que ahí cambia, es una camiseta claro. Alternativa, no es el azul. Yo no voy a meter en detalle estético, menos de la camiseta de Universidad de Chile, porque mi opinión podría ser ahí basureada por los hinchas. ¿Qué tengo que hablar de eso? Pero yo sí soy defensor, a diferencia de lo que plantea Nico, de las camisetas tradicionales. Yo soy... absoluto de la historia de los clubes, me gusta. Pero si es tradicional, hay una foto de 1918 donde sale un tipo con boina, pipa y suspensores y esa camiseta. La historia de la USA el año 86 Colo-Colo usó una camiseta como esta, pero con línea azul y roja, ¿o no? Sí, blanco, azul y rojo, con los colores de la bandera chilena también. Sí, una muy cuestionada, pero hoy con un valor histórico para los coleccionistas muy importante. Efectivamente. Sí. ¿En qué temporada fue esa, Edson? 80 y algo. Se usó en tres partidos solamente, uno de ellos un partido con la Universidad Católica del Estadio Santa Laura. Utilizó. Es una camiseta, quedará en alguno, es bonita esa. Bueno, va a quedar seguramente para los coleccionistas esto. Evidentemente, es una medida económica. Escúcheme, necesito ocupar mis minutos porque hay cosas importantes. Ayer un programa de televisión que es DirecTV hizo una acusación bastante grave, dijo que Galani no seguía en la U porque no se había querido cambiar de representante, específicamente a Fernando Felicevich, y que Ronnie Fernández y Cristian Palacios sí se habían cambiado y por eso habían llegado a la U. Rápidamente salió a desmentirlo Ronnie Fernández por redes sociales, dijo que era una información falsa, y nosotros tomamos contacto con Washington Castro, que también dijo que nada que ver y le tiró bastantes flores a Fernando Felicevich. Ahí tenemos el audio que por tiempo... ¿Qué pasó con Galani? ¿Ah? No, Galani no sigue. Galani no sigue. ¿Por qué no sigue? No, eso tendría que salir a explicarlo. Lo que hicieron renovar en un momento. Sí, lo más probable es que después renovaba y ahora no sigue en la Universidad de Chile. A mí me parece extraña la situación de Galani. No tengo ninguna prueba de lo que se presentó ayer a través de DirecTV. Lo que sí sé, y eso lo he reporteado, es muy difícil entregar este tipo de información. Por ejemplo, en Colo-Colo, ese tipo de prácticas con esa amenaza de representantes, sí ha pasado. Sí ha pasado con más de algún futbolista. Chequeado. ¿Puedo decir una cosa, pero muy cortita? Yo estoy de acuerdo con que es difícil sostener este tipo de cosas, pero la figura del representante es una figura tan extraña de que Washington Castro puede hacerle un poder interno absolutamente privado a Felicevich, o al representante que sea, o al papá del jugador, o a Rodrigo Herrera, da lo mismo, ¿eh? Y nadie se entera. Si el problema es ese, que el mercado de los representantes no está regulado y los que aparecen en una operación ni siquiera aparecen en los contratos, entonces es una figura adherida a las negociaciones que no tiene mayor relevancia en las firmas ni en lo contractual. Entonces esa persona puede ser cualquiera. Aunque tengas un representante A, puedes tener un B, un C, un D. Señores, se viene el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, es un volante de contención, viene del fútbol argentino de primera división, no es el que tiró mi colega y amigo Cristian Cavieres, que es de Rosario Central, no es ese, está medio perdido, es otro. Otro. Ojalá mañana lo pueda decir. Mañana ojalá lo pueda decir, pero es de primera división. Brevemente. Iniciales. Jugador alto, pasadito los 30 años. Con experiencia, va a ser el próximo 6 de la U. Muy bien. Eso a mí me gustaba en términos antiguos. Me gustaba el 1 al 11, decirle 6. El 6. Muy bien. Sí. Don Christopher, muchas gracias. Nos pidió la hora 7:59 de la mañana. Insistimos porque me gustaría que nos contaras bien la historia de Marcelo Díaz mañana también, que está descartado, que no va a llegar, pero lo dejamos para mañana. Muchachos, muchas gracias. Sigan con el mostrador de la 7 AM de este jueves. Chao, chao. Fin del encuentro. Red Gol en la clave. Nos escuchamos mañana por la 92.9, radiolaclave.cl, redgol.cl y todas nuestras redes sociales. Red Gol en la clave. La clave me escucha.